Thank you.
¡Aquí buscáis! ¡A la chucha la traves! Os lo repito, ¿a quién buscáis? ¡A la chucha la traves! ¡Yo soy! Vamos a ver, muchachos. El silencio es la clave para recordar cómo la turba enloquecida iba con la tropa. Era una tropa romana muy organizada, manejada por un centurión que daba las órdenes militares y el cuadro de comandancia que eran guiados. Vamos organizando el turno para cargar, pero no hablar ni que se vea como que todos vienen de desacuerdo, no, en acuerdo. Ahí está el testimonio de la caridad cristiana. Yo voy atizando para que se vea que damos testimonio, testimonio. Ahí voy atizando con manita. Es coherencia de vida, no incoherencia. Vamos a subir los cirios. A ver, por favor, las luces. La gente de atrás, si viene allá muy concentrada, viene muy puesta en su sitio, orando y meditando, para que Jesús el Señor se sienta su presencia. Todos, todos en orden, porque la procesión es profunda. Bajamos las luces. Oramos al Señor de manera especial por las víctimas de la violencia, tantos hermanos y hermanas que fueron secuestrados y asesinados y que hoy no han podido ser encontrados
por sus seres queridos. Todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria.
Vamos a subir la imagen de la Virgen María. Se hacen aquí, para atrás. Sí, un poquito ustedes atrás, señores, y la imagen. Eso, ahí paren para darle la vuelta. Con la mano. Todo bien.
Thank you.
Señor. Vamos a ir y volver a llevar el Santo Sepulcro y luego nos devolvemos con la imagen de María. Nos devolvemos con las demás imágenes de San Juan el Apóstol. María, la de Cleofás, que viene aquí en esta procesión. El silencio es lo ideal. No queremos no hablar, por favor. Gracias.
como ayer. Señor, para poder haber hecho este homenaje a nuestra madre. Gracias, Señor. Los pequeños negocios, la vida de las personas. Por ello cantamos y oramos a nuestra madre para que siga bendiciendo todo este municipio, para que a las familias no les falte el pan. Conservemos el silencio y el centro de la calle despejado, para que la imagen pueda gozar de todo su esplendor y todos la podamos ver. Brillará, brillará, sin cesar.
suya. ¡Que viva, que viva Cristo resucitado! A la voz de tres decimos todos fuertemente aleluya. ¡Uno, dos y tres! Pero nos toca ahora apagar las luces. ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Que viva Cristo resucitado! ¡Sigue el aplauso, sigue el aplauso! ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! ¡Señor resucitado! ¡Señor resucitado! ¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado! Esta es la gran noticia. No se ha quedado en la tumba. Él es el Señor resucitado. Que viva Cristo resucitado. Se vive, se siente. Cristo está presente. Se vive, se siente. Cristo está presente. Señor triunfador de la vida, ese es el Señor resucitado que anunciamos. Yo voy a decir tres palabras y ustedes van a decir más y más y más, pero fuerte: Cristo resucitado, Señor nuestro.
Señor. Paso a paso, el Señor pasa por nuestra vida. Thank you.